Ministerio del Interior. En Chone, la policía judicial, luego de varios días de investigaciones, logró la detención de dos ciudadanos y el decomiso de varias armas de fuego y varios objetos, en donde los individuos de esta peligrosa banda delictiva procedían a realizar algunos delitos relacionados con extorsión, asalto, robo a personas, sicariato y expropiación de tierras en la zona norte de la provincia, específicamente en los distritos de Chone, Calceta y Picuazá. Las labores de inteligencia lograron la ubicación de los inmuebles donde habitaban estos individuos y luego de las diligencias respectivas se procedió a cuatro allanamientos, siendo así que procedió a la detención de los dos sujetos. Y como armas tenemos 12 armas largas, 6 revólveres de diferentes calibres, una subametralladora, una pistola calibre 22, 7 chalecos antibalas, un vehículo marca Mitsubishi Montero color vino, municiones de diferentes calibres y prendas de vestir policial y militar. Es decir, esta importantísima banda se dedicaba a realizar varios atracos en la ciudad. Era muy bien estructurada, tenemos ya dos individuos y está en curso la investigación para la identificación y aprehensión del resto de sujetos. Ministerio del Interior.